Miren, esa foto que está ahí de esa niña se llama Dara. Esa niña se llama Dara. Ese angelito que está ahí. Y era la niña que estuvo secuestrada en, en la clínica Dominico Cubano. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Esa fue la del caso que tú presentaste. Se la entregaron después de venir aquí al show del mediodía. Ya está en su casa con su madre. Esperamos el lunes por lo menos hacer contacto con su madre. Gracias a la denuncia que tú gracias hiciste aquí. Gracias a la denuncia que se hizo aquí en el show del mediodía. Así es que esa niña ya está en su casa. Iván, justificando, Iván. Justificando la existencia. Sí. Y agradecer. Es que todos los casos que vienen aquí se resuelven. Agradecer a Gabriel del Río de la Cisarril, que fue la mano que intervino de manera institucional. Ok. Qué bien. Nosotros hemos sido defensores y vamos a estar siempre a favor de que ningún centro médico secuestre un paciente. Claro. Pero también aquí hay que decir algo, que es una verdad dolorosa, pero hay que decir. Lo seguro. Si usted no tiene los recursos para ir a una clínica, hay hospitales públicos. Si su seguro en la clínica le garantiza que va a cubrir una parte y que usted tiene que buscar la otra. Eso se hizo. Usted tiene que resolver eso. Eso se hizo, precisamente, por eso fue el problema. Es que se hizo así y después le saltaron con otra cosa. Bueno, pero está bien. Es que, mira, Abigail, lo que pasa es que hay un tema con los seguros. El nuevo ministro de Salud Pública va a tener que intervenir en eso. Sí, el problema es muy grande. Y ya a mí me explicaron una situación que hay con los temas de los seguros, que luego lo explicaremos. Pero no quita, lo que estoy diciendo es esa parte. O sea, usted tiene que tener, pero debemos cuidarnos también. Porque muchas veces hacemos cosas que no son las que nos oye, a lo que se llama rebote, ¿qué tú crees que es? Pero estoy de acuerdo a que nosotros en el show no permitamos bajo ninguna circunstancia que ningún centro médico le secuestre a una parturienta. Eso no es negociable. Ahora, miren, yo te voy a decir una cosa. A mí me llamó Dachira Martínez, ¿no? De la Plaza de la Salud. Cuando nosotros hicimos el reclamo de un señor y ella me dijo, mira lo que pasa, Iván. Es verdad que esto es semipúblico, que impuesto, que todo, pero también se alimenta de recursos. Nosotros cruzamos cuando el señor no podía pagar la otra parte, hicimos un acuerdo de pago con él. Entonces, ¿qué hace cuando uno hace un acuerdo de pago? Entra a DataCrédito a ver realmente. ¿Seguro? Un proceso que creo que es normal, ¿no? Sí. Y en el proceso, bien, él estaba bien en su DataCrédito, pero en el cruce de información vieron que tenía una tarjeta cuyo límite es 700,000 pesos, me dijo ella. Entonces me dijo, mira lo que pasa. Si nosotros hacemos el cruce y vemos que es una gente humilde y pobre, uno actúa. Sí. Pero entonces, ante esa circunstancia, entonces ya uno lo maneja. Eso me dijo Dachira. Eso es lo institucional, ¿eh? Es así que debe correctamente manejarse. Sí, claro. Y oye, como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Para que tengamos credibilidad. Hay gente que pueden pagar, hay gente que puede pagar. Ese, ¿cómo se llama? Llaman clientelismo, no es. Es populismo. Es populismo. Es populismo. Es populismo. Pero, Iván, ese populismo. ¿Tú sabes por qué? Nosotros ayudamos a todos los pobres que vienen aquí, pero no es tampoco denostando ni acabando con... ¿Por qué lo digo? Porque de manera particular aquí denunciamos un secuestro donde yo fui muy radical y doña Zoila se fue a la clínica y recuperó a la niña. Pero me decía el director, está bien, Abigail, las deudas son tanto. Pero ella nos garantizó que ella tenía, que le habían mandado a Estados Unidos tanto dinero que nosotros le pedimos que lo traiga. Y ella no lo trajo. Ahora hay que ver esa circunstancia de enfermedad. Me explicaba. A veces una gente en una situación de emergencia. A propósito de este caso de esa niña Dara, me explicaban a mí que las aseguradoras tienen paralizado el sistema del seguro por una razón. La ley y el reglamento permite que tú puedas incluir a tu esposa, a tu madre, a tu nieto, qué sé yo. ¿Tú sabes qué hacen las aseguradoras? Te bloquean el procedimiento y tienen paralizado todo el asunto pudiendo hacerse. Y eso tiene que, la DIDA tiene que intervenir. Igual que Iván, yo te pido que encabeces una campaña con la autoridad que tú tienes de este show para que la situación del pie diabético en este país se resuelva. Que no es posible que aquí dejen que a un diabético le corten, le apunten un órgano. Porque es más caro apuntárselo y el seguro lo paga que curarlo. Bueno, me siento inseguro con mi seguro. Vamos a ver qué pasa en las redes.